Los ataques incendiarios ocurrieron en las provincias de Malleco y Cautín previo a que el presidente Gabriel Boric inicie su primera visita a la región. En la ruta que une Lautaro con Curacautín, un grupo violentista ingresó a la parcela Chacay, donde quemaron una casa, un vehículo y maquinaria de trabajo. En horas de la madrugada, un grupo indeterminado de personas concurrieron hasta el fondo del Chacay, ubicado en el sector de Muco Bajo, en la comuna de Lautaro, procediendo a incendiar una casa de habitación, dos galpones, un camión y una maquinaria de aserradero. El otro atentado incendiario se perpetró en la localidad turística de Icalma, en Lonquimay, comuna que visitará el presidente Gabriel Boric en su primer viaje a la región de la Araucanía. En esta zona fronteriza, los atacantes, que dejaron panfletos con consignas mapuches, quemaron cuatro cabañas de turismo. Condenamos rotundamente este tipo de actos. La violencia nunca conduce a nada, y menos actos de esta naturaleza, actos terroristas, digámoslo como son. Creemos que este acto no es provocado por actores locales, creo que son agentes externos a la comuna. La coordinadora Arauco Malleco, a través de una declaración, rechazó la presencia del presidente en la Araucanía y reiteraron que continuarán con la lucha armada y los atentados. La ministra del Interior, Carolina Toá, dijo que era curioso que grupos que dicen defender al pueblo mapuche rechacen a quienes buscan avanzar en la solución de los problemas. Muy extrañamente, hay grupos que dicen defender los derechos del pueblo mapuche, pero a los pasos que el Estado da para intentar hacerse cargo de esa deuda, en lugar de verlos con esperanza, se oponen y parecieran enojarse ante la disposición del Estado de ir más adelante, de hacerse cargo de que es necesario avanzar. Para evitar que se produzcan incidentes en la primera visita que el presidente Gabriel Boric realizará a la Araucanía, las policías y el ejército aumentaron su despliegue en la región.